Bueno, voy a intentar explicaros cómo poner la licencia, la autoría, sobre vuestro curso de Moodle. Para ello vamos a utilizar Creative Commons. La dirección web es creativecommons.org. Vamos a esta dirección, a esta página web. Vamos a pinchar donde pone la opción de Search Your Work, compartir tu trabajo. Nos va a aparecer, si bajamos para abajo, cómo elegir la licencia. ¿Lo veis? Vamos a pulsar Empezar. Pinchamos aquí. Vamos a bajar abajo y vamos a ver, mirad. Primero nos pregunta, ¿no? Si quiero permitir adaptaciones de la obra, etcétera. Sí, no. Por ejemplo, yo voy a poner que sí, se comparta de la misma manera. ¿Quieres permitir usos comerciales de tu obra? Pues no, no quiero que la gente gane dinero con mi obra, por ejemplo, ¿vale? Pues sí. Fijaros que, según lo que yo elija, los iconos van cambiando, ¿vale? Bueno, imaginaos que yo lo voy a poner así. Fijaros que ya me aparecería de esta manera. Vale, mirad, yo voy a bajar un poquito más abajo, porque si quiero que reconozca la autoría, voy a poner cuál es mi nombre y demás. Entonces voy a pinchar aquí, fijaros que pone el título de la obra. Por ejemplo, voy a poner curso Moodle de informática, de ciencias o de lo que sea. ¿Vale? Para esta obra reconozca y poner mi nombre. Aquí podría, imaginaros, podría poner, pues yo qué sé. Twitter, la URL de mi Twitter, lo que queráis. Vale. Fijaros que ya nos aparece aquí lo que quiero compartir. Mirad que al escribir, ¿lo veis? Aparece mi nombre, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Es que me lo coge un poquito esto, ¿lo veis? Pero voy a pinchar aquí y me lo coge automáticamente. Me lo copia. Voy a copiar. Podemos tener un icono normal o compacto. ¿Veis que es un poquito más pequeña? ¿Lo veis? Voy a ponerlo normal. Bueno, con este código que le copio, me viene a mi curso, ¿vale? Podemos hacerlo de dos formas distintas. Imaginaos que yo lo quiero poner, por ejemplo, aquí, en la parte de arriba, una etiqueta, o bien como un blog, como he puesto aquí, ¿vale? Entonces voy a hacerlo de las dos formas. Mirad, la primera forma. Voy a activar la edición. Me voy a ir, una vez que esté activa la edición, justamente abajo, y aparecerá agregar un bloque. ¿Lo veis? Voy a agregar un bloque que sea tipo HTML. Ahí lo tenemos. Pincho. Si yo bajo abajo, fijaros que, ¿lo veis? Nuevo bloque HTML. Vamos a dar a la tuerca. Voy a dar a la tuerca y a configurar el bloque. Y voy a pegar el código. Ahí está. Me pone contenido. Pero antes de pegarlo aquí, cuidado. Pincho esta flechita de aquí. Y este botón que es para poner código HTML. ¿Lo veis? Pincho este código. Y aquí borro eso y lo pego. Control C, control V, ¿vale? Pegar. Botón derecho, pegar. Y ahora ya guardo cambios. Y ya pues, ya está. Entonces mirad que la parte de abajo, ¿lo veis todos? Si doy ahora mismo, ¿lo veis? Aparece la cruz, ¿no? Puedo subir o bajar donde yo quiera ponerla. Y la siguiente forma sería aquí. Como quiero este durante todo el curso, la parte de arriba del todo. Añado una actividad o un recurso, cogería etiqueta y aquí haría lo mismo. Daría aceptar, ¿no? A ver qué me parece esto. Y aquí en el texto de la etiqueta, pincho este botón, pincho el código y pego. Voy abajo y guardo y regreso al curso. Y guardo y regreso al curso. Y ahí lo tenéis, ¿lo veis? Vuelvo a activar la edición y ya estaría. Desactivo la edición y ahí lo tenéis. ¿Vale? Fijaos que si pincho directamente, me iría a la información de la licencia. Bueno, pues ya está. Ahí lo tenéis. Espero que os sirva. A ver. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Ok.